buenas tardes, nos encontramos en otro video. En esta ocasión va a ser así como productos de hojas decoradas, planilla de materias, estampitas, todo ese tipo de, bueno, stickers por decirlo así. Todo ese tipo de cosas lo van a encontrar aquí. Y miren, luego está la tortillería El Águila. Esta plaza, por decirlo así, Oaxaca, se llama El Aguilita. De hecho, ahí en medio está una aguilita. Y mira, esta calle se llama Misioneros, y estamos casi, bueno, 1, 2, 3 locales, y aquí van a encontrar luego este local, se va a ver, porque casi es uno de los que tienen como que este tipo de productos. Y miren, si un día se preguntaban dónde están las envolturas de regalo, amorcito corazón, están ahí enfrente, luego ahí enfrente. Entonces, bueno, vamos a empezar, chicas. Para empezar, tienen estas estampitas. Tienen un costo de 1 peso mayoreo, que vienen siendo 10 piezas, pueden ser variaditas, 10 piezas y te sale a peso. Eso está muy, muy bien. Miren. Hay de dinosaurio, Harry Potter, de Superman, miren, de Goku, de los BTS. Tienen variedad, ahora sí que variedad de estampitas. La de materia están a 3x15. O paquete, digamos, variado, te sale 45, ¿verdad? 45 con 10 piezas. Con 10 piezas, o si no, 40 con un solo modelo, chicas. Miren, hay por ejemplo las que no traen como ningún dibujito, hay de París. Yo aquí compro siempre mis de materia, miren, de Harry Potter, del payasito Pimpín, no sé. Y miren, hay de miren, por ejemplo, aquí ya hay algunas que ya traen, por ejemplo, español, artes, o sea, ya trae todas las materias, digamos, incluidas. También va a haber unas planillas que trae como las estampitas, ¿no? La calcomanía. ¿Esta qué precio tiene? Esa igual. 15 o 10 por 45 se tira. 3 por 15, 10 por 45, te sale a 4.50. Y esta, la verdad, pues tiene, pues, creo, margen de ganancia, porque son stickers. Ya si quieres, igual las recortas y las vendes separadas. Y hay de varios, por ejemplo, esta que les gusta mucho a las niñas. Hay motitos, por ejemplo. Miren. Hay motos, o sea, aquí tienen variedad de... Miren, por ejemplo, osos escandalosos, que ya pasó por ahí, también hay osos escandalosos. Y esto en esta temporada, la verdad, se vende bastante. Porque ya con una planilla los chicos pues decoran pues lo que es prácticamente todos sus cuadernos. Lo hay así, les digo, en sticker, o lo hay así. Ya saben que estas planillas también tienen pegamento y ya nada más es para desprender y pegar. Hay algunas que son más grandes, que traen menos piezas, otras que son más chiquitas, que van a traer más para pues más cuadernos. Nos vamos a meter, chicas, bueno, aquí. El libro de colorear, ¿qué precio tiene? A 5 de mayoreo. Está a 5 de mayoreo y también tienen como que varios modelos. Tanto, por ejemplo, para caligrafía, y de Harry Potter, de BT21, que está de moda. Roblox, que también les gusta bastante. Sopa de letras, mandalas. Todo que eso también les ayuda bastante a los niños para irse desarrollando. Y bueno, van a encontrar, miren, por ejemplo, de Cruella. Y luego a veces no son libros que se encuentran fácilmente en cuestión de modelos. Beli Beto. ¡Ay, no me a la perrita! Perdóname. Te muerde. Los diplomas. Ay, sí, cierto. ¿Del diploma de graduación? A 12 de mayoría. Están a 12 pesos. La verdad, están bonitos. Miren. De niño o niña. Estos que son tarjetitas, ¿no? Miren. También están muy bonitas. Por lo menos aquí, chicas, todavía no salen de la escuela. Ya están ahora sí para la próxima semana, pero todavía no salen. En otros estados creo que ya salieron, pero aquí todavía no. ¿Y esta qué precio tiene, amiguita? Esa está en 50 con 10 planillas. 50 con 10. Trae su sobre, viene como en tercera dimensión. Y pues está muy bien para dar un pequeño detalle. Gracias. Ay, perdón. Aquí hay mucha estampa. ¿Esa qué precio tiene? Está en 15 de mayoreo. Vienen 5 planillas. Oh, miren, sale. Y aparte, ¿cómo les diré? Ahorita que hay sol, realmente se ve. Como con holograma, no se ve así como opaco. Miren, hay para toda ocasión.
Por ejemplo, también cuando quieres hacer una tarjetita para cumpleaños de BTS. Les digo que esta BTS está con todo. Por ejemplo, más kawaii, abecedario. Ay, que a mí como me encantan los ojos escandalosos. También va a haber para, ahora sí, ay, perdón, los cuadernos, miren. No, cuando, los lápices. ¿Los lápices? Ah, ajá, perdón. Los colores. Oh, sí, cierto. Dije, no, ¿por qué está tan blaquito? Sí, cierto, para los lápices, miren, y ya para no poder. No se nos pierdan a los hijos sus colores. Ah, y aún así. Pero bueno, ya por lo menos a lo mejor les dura un poquito tape, más, ¿no? Bueno, el Jurex y ya, ¿no? Y miren, ¿estos qué precio tienen igual? Igual en 15 de mayoría. 15.5. Está muy padre. ¿Cuántas piezas trae la planillita? Ay, pues trae bastante. ¿Trae varias? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero hay otra que trae más, ¿no? Otra igual. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17. Creo que dependiendo va cambiando, ¿no? Pero está bien, ¿no? Porque pues le compras varias. No, si es de 12, pues ya, completas. No, pero trae 5. Sí. Entonces está muy bien. Sí, cierto. Y miren, van a encontrar ahora sí que infinidad de cositas. Ahí está, por ejemplo, de tijeras. O sea, hay de todo. De las estas caritas. ¿Estas de acá qué precio tienen? Igual, toda esta reja está en 15 de mayoría. ¿Y cuántas, digamos, trae? Esta viene en 3 planillas. 3, pero miren, esta a lo mejor igual, no sé. Vendes un producto y le pones el detallito de gracias. Miren, hecho en México, también está muy padre. Aquí hay de dálmatas, mimí, abecedario. Gracias por su compra. Y vienen como con, más bien metálicas. Y traen pegamento para que pues puedas también dar así como que otro servicio. Esa también, ahora esa sí es de materia. Esa está igual en 15 de mayoría. 15.5. Oh, está muy bien, chicas. Para que algo más serio. Estas son. Las estrellitas para la. También trae 5 planillas. ¿Y qué precio tiene? Igual en 15 de mayoría. Igual en 15 está muy bien porque es una planilla grande, chicas. Acá vienen 7 planillas. Acá 7 planillas. Porque es chiquita, ¿no? Igual en 15. Sí, en 15. Ya saben que se ocupa mucho a veces también el preescolar porque el pequeño se portó bien, estrellita y así. Esos también son stickers, ¿no? Sí. ¿Y qué precio? Son 5 de mayoreo. Ah, 5 y también trae bastantes, miren. Tengo acá, hay otros modelos diferentes. Oh, sí, vamos a voltear, tengo chicas. Para materias. Oh, sí, miren, hay para materia de una forma más chica y vale 5. Miren, esto también está muy padre, resulta que está mucho el anime. Miren. Ajá. Está mucho, mucho el anime. Para las muchachitas, ¿no? Sí, les gusta mucho. Hay Peppa, princesas, oso y no, Masha y el oso. Acá también vamos a encontrar. Esas son las planillas de stickers, ¿no? Ajá. ¿Ese qué precio tiene? Igual, en 15 de mayo. Ah, estas. Es el blog de sticker, está igual en 15 de mayoreo y vienen 6 planillas. Pero mire, trae bastantes. ¿Esta 15 también? 15 de mayoreo. 15 de mayoreo. ¿Aquí cuál es tu mayoreo? Mayoreo es a partir de 3 piezas. ¿De 3? ¿Pueden ser variadas o tiene que ser? No, pueden ser diferentes. Ah, pueden ser variadas. El mismo precio de 15 pesos. Este libro que está en 20 pesos. En 20 ya es más grueso, chicas. Y aparte ya es, o sea, con ejercicios más para desarrollar. De caligrafía, ¿no? Ajá, ¿qué pasa? Que suelten mucho su manita. Su manita, de todo hay. Eso es muy bueno. Miren, acá hay más modelos de las que les mostramos allá afuera, de las de a peso. Les digo, miren, BTS, que ese creo que ahorita anda muy. Tenemos ficha didáctica. Ah, sí. Lotería. Ah, las la ficha didáctica, ¿qué precio 15 tiene? De mayoría. 15 de mayoría y traen 100, ¿no? Traen 100. Lo pueden encontrar surtido o de solo de colores. La moneda opaca. Tengo la opaca, está en 17 y vienen 100 piezas. Ajá. Y tengo la metálica, hay una que cuesta en 13 pesos y vienen 36 piezas. 36. Y hay otra que cuesta en 20 y vienen 60 piezas. 60 piezas, chicas, está muy bien. Aquí encontramos, por ejemplo, si esos traen pegamento, si no me equivoco. Sí, sí está en pegamento. Signo grande en 50, ¿cuántos trae? Vienen 9. Vienen 9, mediano 45, perdón, y el chico vale 40. También van a encontrar cartón de toda ocasión, miren. Pero todos estos tienen así como tercera dimensión, chicas, como que sale, no sé, aquí el cuadernito.
aquí el pastelito y la tarjeta. Y trae su sobrecito, decía la muchacha. Y trae su sobre, que pues los hace más especiales y hay pues para varias, pues temáticas de alguna manera. Mira estas monedas, princesa. Oh, esa planilla de monedas, ¿cuántas trae? La de cartón está en 33 pesos y vienen tres planillas. Y vienen tres planillas, pero trae bastante, chicas. Mira, denominación y aparte de todas trae 3, 6, 10. O sea, trae 10 de cada filita, digamos. O sea que trae bastante. De este lado encontramos la libretita francesita chiquita. Esa está en 5.50 de mayoreo. Y viene por dentro decorada. Y tenemos una más gruesa. Ajá. Está en 9 pesos mayoreo. Esta está en 9, es más gruesa. Ya saben, para siempre llevar nuestros apuntes, ahora sí. Está en 18 mayoreo, es pasta gruesa. Esta sí está en 18, es pasta gruesa. Igual, es de raya, dice día, mes, año. Sí, gracias. Y hay diferentes modelos, chicas, nada más le estamos mostrando como tal. Bueno. Acá tenemos rompecabezas. Ah, está muy padre. ¿Qué precio tiene? Este está en 16 mayoreo. Mira. Y es de madera. Madera. Este sí es madera, sí. No es así como no, no, que no. El... Es madera, madera. El madera y lo demás cartón comprimido. Está muy bien y también tiene diseños padres. A y ver, ahí este también didáctico, chicos. A ver, nomás agarra la hoja. Yo he hecho esta aquí. Esa es la hoja decorada. Ay, sí. Yo les digo que aquí yo compro mucho la hoja decorada, chicas. Ahorita se requiere mucho porque muchos también forran ya su cuaderno con una hoja decorada. O sea, sí les da su cuaderno para... Como que al límite, pero sí la logran forrar de algo diferente. Mira. Y hay pues bastantes. También hay para secundaria. Miren, por ejemplo, esta se ve muy bonita. O sea, hay de todo. Y está como por áreas. Por ejemplo, miren. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Frida, así como animada. O sea, hay bastantes, ¿eh? Ahora sí que la cosa es venir y empezarse a surtir de todo lo que hay aquí. ¿Estas qué precio las tienes? Son 25 hojas por 17 pesos de un solo modelo. Ajá. O 25 hojas surtidas están en 18. Ah, 18 surtidas, 17 de un solo modelo por si nada más se te vende a la mejor. Frozen, pues nada más te llevas Frozen. Pero hay, ahora sí que hay de todo. También hay didácticas, si no me equivoco. Sí, también. Y hay de las que vienen. De santos, hay de santos. Hay religiosas. Sí, ajá, aquí sí son santos. La otra vez dije de los santos. De luchador. De luchador, pero yo me refería al santo. También tenemos hoja didáctica. Ah, esa es la didáctica. A mí por lo menos me piden mucho lo que es la de tabla, chicas. Ay, sí. Ya sea para que se así la tengas. Es que luego se la anexan atrás del cuaderno de matemáticas. Tenemos de matemáticas. De, otras de tablas, digo que a mí me piden ¿doble? Mucho. Doble. Signos, tablas de multiplicar, como para niño. Esa es la que ya hemos visto de niña. Y hay infinidad, les digo, de didácticas, de todo, hasta del cuerpo humano, o sea, todo. Miren, tan solo, por ejemplo, esa se llama muy kawaii. Miren, por ejemplo, ahí también, por ejemplo, de aseo personal. Digo que hay de todo aquí. Nos comenta la chica que hay envíos a partir de 3,000 pesos. Y puede ser variada de toda la tienda. ¿Manejas algún catálogo o algo así o no? Pero digamos, si te llaman. Ah, sí, si me llaman les mando por WhatsApp. Ah, ok. Las imágenes. Ah, okay. Miren, por ejemplo, este también. Les digo que ahora, bueno, las mamis también forran el cuaderno con una hoja y ya se evitan pues qué tanto relajo que el papel lustre y todo eso. Por eso estas son muy buena opción para tenerlas en la, pues en tu negocio, chicas. Sea papelería o no, es como que buena opción. Están las que vienen a la mitad, bueno, dos en una, por decirlo así. Estas que prestan igual, ¿verdad? Igual, todo cuesta lo mismo. Y miren ahí. Debes de darnos tips de dónde compras tu mercancía. Ah, sí. De la papelería, porque ahorita viene la temporada. Aquí es donde yo vengo a comprar. No, bueno, sí, pero es que otras de hecho, tipo también de mercancía. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Mira. Pero te digo, esto no debe faltar porque de verdad lo piden bastante.
Y aquí se ve que hay mucha, mucho surtido. Y hay mucha variedad. Uh-huh. Estas son invitaciones. Ah, miren, invitaciones. ¿Estas qué precio tienen? Están en 13 de mayoreo y vienen 10 piezas. Miren, 13 pesos, está muy bien. Hay de bautizo, hay de primera comunión. 15 años, baby shower, que ahora ya se da mucho. Ah, miren, la graduación se ve bien padres. Ahí dice así como para los de kinder, como para alguien ya más más grande. Por ejemplo, la de en medio, que está una chica ya más grandecita, que la de al lado, ¿no? Hay buitos. ¿Igual valen 13? Sí, igual 13 de mayoría. Miren, igual aquí tenemos lotería. Oh, sí. Lotería la... Hay lotería didáctica y no didáctica. Ajá, ¿qué precio tiene? Ajá. Pokémon. No didáctica. Están igual en 13 pesos mayoreo. 13 pesos. Tenemos la mediana, esa está en 20 mayoreo. La mediana, que está hasta allá arriba. Ajá. Y la otra está en 25 mayoreo. La más la grande, ¿no? La grandota. ¿Estas invitaciones también valen lo mismo? Sí, todas estas son de personaje. Ah, sí, miren. De la bella. Esta se me hizo muy padre, como temática de sirena. De sirenita. Uh-huh. Ahora mi próximo cumple que sea de sirena. ¿En serio? No. ¿Estas es qué precio tienen? Esas están en 25 el cartón y tienen 9 piezas. Ah, son como tipo tarjetitas, ¿no? Ajá. Ah, sí, miren, ¿qué precio tiene, perdón? 25 y 9 tarjetitas. Vean, muy económico. Y miren también, feliz día, te amo. Porque en la papelería luego sí no las dejan cara. Bueno, Silvia, no. De más, sí. Y aquí tenemos más modelos de... No voy a caber. Sí, chicas, que no sigue. Ah, ay, saca no, mi relajo, no, mire. Ya se cayó. Quiso salir a cuadro de este muñequito. Miren, chicas, aquí van a encontrar también pompón. Llega un momento en que también lo piden bastante. Uh-huh. Llega un momento en que también baja eso. Pero casi por lo regular en diciembre, para alguna manualidad, sí, todo eso, siempre es muy buscado. Desde septiembre se empieza a venir. Sí, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué precio tiene? Hay de precios, supongamos. Digamos, el más chico. El más chico, ese lo tengo en 10, en 15 de mayoreo. 15 de mayoreo. El que le sigue, el medianito, está en 18 mayoreo. 18, y todos traen 100 piezas, sí, chicas. Todos vienen de 100. Solamente sí, el más grandote, ¿no? Oye, si cuando luego lo vamos a comprar, yo me acuerdo que hice un payasito y estaban bien caros. Mis pompones. Ay, yo no estaba tan exagerado. El de arriba, ¿qué precio tiene el más grande? El más grande está en 40. ¿40 y trae como 20 piezas o 30? Sí, 30 piezas. El Limpia pipas. Yo el ese lo tengo a 20 de mayoreo. Igual tiene con 100 piezas, chicas, es metálico. ¿Ahorita no tienes el liso? No, pero sí me llega igual. Igual, ¿en 18? ¿Sí? Igual, chicas, también lo que es diciembre. Bueno, como dice la chica, más o menos septiembre en adelante. Por alguna manualidad o lo que sea, se pide bastante. Ya como que los otros meses va disminuyendo, pero se pide. Y ya saben, como siempre hay que tenerlo, porque si no... Miren, encontramos lapicera, está gruesecita y es así como entre kawaii y de personaje. Y tiene un costo de 20 mayoreo. 20 mayoreo. Sí. 20 mayoreo, chicas, recuerden que el mayoreo son 3 piezas, puede ser variadito. Aquí tenemos todo el sticker, vamos a dar vuelta, perdón. Miren. Está BTS, la Blackpink, que ahorita está también saliendo mucho, uh-huh. Este muñeco dientudito. Como yo. Sí, así, jugi. No sé cómo se llama, pero sí está muy chistoso. Sí. De dinosaurio, de pony. De todo. Por ejemplo, esa Ladybug tampoco deja de estar de moda. Aquí hay. Ah, Naruto también es uno de los. BTS, sus mascotas. De TikTok. Dice, ni cómo ayudarle a decir la chica. Frozen. Y digamos que la mayoría tiene colores, si no es que todos tienen colores muy brillantes. Y hay algunos que tienen como detalle en dorado. No todos tienen ese detalle en dorado, chicas, para que. Pero todos tienen, digamos, un color muy, muy intenso. ¿Eso es en 5, dijiste? Sí, 5 de mayo. Sí, espera. Y acá tenemos. Ah,
Ajá. Miren, el calcomanía que habíamos visto allá afuera, que estaba en 15 de mayoría. 15 con 6, ¿verdad? Sí, sí. Miren, con 6 planillas. Y todas vienen distintas. Y sacas, ahora sí que buen provecho ese tipo de calcomanías. Vamos a bajar. Nada más tengo completo. ¿Del qué? Sí, perdón. Aquí también hay, por ejemplo, de motos, de este... De carros. Carros, dinosaurios, abecedario, números. Porque a veces también les piden como personalizado el... Que si es de matemáticas, algo relacionado. De números, ¿no? Si es español, bueno, lengua materna, igual con letras o así. ¿Qué es una lengua materna? Pues ahora era español, pero ahora le ponen lengua materna. ¿En serio? Te lo juro. ¿Este qué pues tiene? Igual en 5 de mayoría. Igual en 5, miren, también están padres. ¿También son stickers? Sí, también son stickers. Miren. Igual para que se vea bien. Forras de blanco el cuaderno y le pones unos numerotes. Uh-huh. ¿Acá está el libro en 5? ¿O ese sí, de cuánto? Sí, en 5 este de mayoría. En 5 y igual. Tenemos libro didáctico. Tanto didáctico como el de normal, digamos. Miren, hay bastantes muy padres, ¿eh? Ajá. Bastante, ahora sí que hay mucha variedad, y es cuestión nada más de que vengan y se den cuenta. Estos están muy, muy gordotes. Muy gordos, y la verdad también. De verdad, esto les ayuda bastante. Ay, y sí. Casi por lo regular en preescolar, chicas, les piden que lleven un libro. Entonces, pues las mamis siempre buscando este tipo de... Pues de libros. Aparte de que sí les ayuda bastante a los sí, niños. Sí, sí les ayuda mucho. Mucho. Sueltan su manita. Este en 50. Hay otro un poco más delgado. ¿Este en cuánto? Ese está en 25 mayores. Ah, este en 25. Y mira. Pero trae bastantes. Y aparte también es así como... ¿Este es el libro grueso? Pues con algunas actividades, digamos. Y hay de varias. Pero el otro, el grueso, este sí lo piden bastante. Para tenerlo ya sea ahí luego de repente trabajando en... En clase, ¿no? Ahorita que vienen las vacaciones pueden estudiar un ratito, también, ¿no? También. De hecho se los piden, te digo, que para tenerlo en clase. Esos también son parte de los de 5, ¿no? Los de 5 pesos. Sí. Son de sopa de letra, mandalas. Que ya las habíamos visto allá afuera. Ay, miren, también están las hojas, ahorita que estoy viendo de ese lado. Las hojas, les siguen gustando estas hojas. ¿Estas qué precio tienen? Estas están en 14 pesos con 12 piezas. Miren, 14 con 12 pesos. 12 piezas, perdón. Y ya saben que luego, por ejemplo, 5 pesitos si nos andan dejando. Esto sí tiene margen de ganancia, creo yo. Sí, sí. Y pues, les digo, a mí se me hace muy, muy buena tienda. Y miren, chicas, les volvemos a poner aquí su número. Todos abajo de la pantalla, yo les voy a poner el número de la chica. Hacen envíos, contesta y nos comenta que igual por WhatsApp les puede mandar, digamos, algunos modelos en existencia. Y ahorita que ya viene la temporada, van a trabajar domingos. ¿De qué hora, de 7, de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y trabajan de 8 a 7 de la noche, también es un, creo yo, muy buen horario. Y les digo, está entre calle Misioneros y el otro es Ramón Corona, pero están sobre la... Anguilita, Plaza Anguilita. La Anguilita. Ya saben que Ramón Corona ya es mesones. Creo que de aquí para allá ya es mesones, sí. ¿No? Y se llama Novedades Fernanda. Luego los van a ver, está al lado de la tortillería. Y pues de nuestra parte es todo. Que Dios las bendiga y nos vemos en un próximo video, chicas. Y gracias por su apoyo. Gracias.